Bien, con una música diferente abrimos la clase de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a esta novena clase del curso de álgebra lineal. Hoy vamos a hablar sobre determinantes, ¿sí? Pero nada, primero vamos a recordar este día tan hermoso que tenemos, ¿sí? Pues salgan a la ventana, miren la ventana y miren qué día tan hermoso está siendo hoy. Un día soleado, buen clima acá en Montevideo. Qué sabroso, de verdad que sí. Hay que disfrutar, hay que aprovechar esos pequeños detallecitos que nos suben el ánimo, que nos dan alegría, que nos ponen feliz. Espero que la clase de hoy también los ponga felices a ustedes, les levante el ánimo también. Espero que entiendan todo lo que vamos a hacer en la clase de hoy, porque la idea es que entiendan muy bien lo que significa un determinante de una matriz. Es algo que vas a usar, como casi siempre les digo, ¿verdad? Porque estos cursos de los primeros semestres siempre están pensados para que el contenido sea usado durante toda la carrera. Determinantes es algo que vas a usar siempre, de ahora en adelante, así que vale la pena aprenderlo muy bien. Además que es divertido y tiene propiedades bien interesantes, no solamente algebraicas, sino también geométricas. Hay una conexión muy bonita ahí entre el determinante y la geometría. Por ahí en el EVA les coloqué 4 links a unos videos cortos que aparecen en mi canal de YouTube explicando la interpretación geométrica del determinante, tanto de matrices 2x2 como de matrices 3x3. Así que bueno, véanlo y después me cuentan a ver qué les parece, si les parece interesante, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar sobre determinantes, pero vamos a introducirlo, ¿ok? Otra vez vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior también, ¿ok? Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿sí? Si estamos hablando de funciones, y acá está el eje X, acá está el eje Y, esta que voy a dibujar ahora, esta gráfica que voy a dibujar ahora, así, pregunto, ¿eso pertenece a la gráfica de una función? Más que pertenece, esto puede ser la gráfica de una función. No, dicen por ahí, no. Bien, alguien preguntó que por qué no estábamos en YouTube. En el chat preguntaron eso. Hay 500 en el. Ah, sí. Y esto lo puedo voltear. Bien, entonces me están diciendo que no, que no, que no, que no. Esto no es la gráfica de una función. ¿Por qué no es la gráfica de una función? A ver, ¿por qué? Porque a ver, Matías, habla, habla, sí. Hay valores en X que tienen doble imagen, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Hay valores en X que tienen más de una imagen. Por ejemplo, qué sé yo, este valor acá, si uno se fija arriba y abajo, ¿verdad? Es decir, uno traza una recta vertical por este punto de acá. Vamos a llamar este punto A. Vamos a llamar a la función, ¿verdad? Que no es función. A esta relación vamos a llamarla F. Entonces A tiene esta imagen bajo F, que podemos llamarlo B1. Tiene esta imagen, que vamos a llamarla B2, y tiene esta imagen que la podemos llamar B3. Entonces, A, o sea, F de A, ¿qué es? ¿Qué es F de A? Ah, bueno, puede ser B1, puede ser B2 o puede ser B3. Entonces, F no es función. Entonces, F no es
una función. Hay pocas cosas que debe cumplir una relación para ser función. Y una de ellas es que cada elemento tenga una única imagen. Que tenga imagen y que esa imagen sea única. ¿Eh? Entonces, acá no está pasando eso. Entonces, no es una función. Bien, ¿por qué yo les digo esto y por qué empezamos la clase así? Esto parece cálculo 1, ¿verdad? Bueno, primero, que la matemática, sí es verdad que hay distintas áreas de la matemática, eso es verdad, pero la matemática es una sola. O sea, que todo está interconectado. Entonces, no es que función pertenece a cálculo 1 y no pertenece a álgebra lineal, nada que ver, nada más lejos de la realidad. ¿Okay? De hecho, mismo la matriz se puede ver como una función. De hecho, una matriz es una función. Y por cierto, ese es otro video que aparece en mi canal de YouTube, que ya se los coloqué también en un link en el EVA. Una matriz, verá una matriz como una función. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver transformaciones lineales, un poco más adelante. Dentro de algunas semanas vamos a empezar a ver transformaciones lineales. Y eso no solamente es una función, sino que es una función de varias variables. Cosa que arrancas a ver es en cálculo 2, más a fondo. Pero en realidad entonces lo arrancas a ver aquí en álgebra lineal 1. ¿Sí? Así que bueno, primero eso. O sea, no es que esto es de cálculo 1. Ahora, ¿pero por qué? ¿Cuál es mi énfasis en haber empezado con... Diego, se dejó de escuchar el audio. Se escucha. Ok. Hola, 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 hola. Ahí sí te escucho. Ahora sí me escuchan. Ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué arranco con funciones? Porque el determinante de una matriz es una función. El determinante de una matriz es una función. ¿Cómo es eso? Sí, a cada matriz le asigna un único valor real o complejo, si la matriz tiene entradas complejas. A una matriz se le asigna, o sea, tiene una imagen y esa imagen es única, entonces es una función. Entonces lo podemos escribir por acá. ¿Sí? El determinante de una matriz... El determinante de una matriz el determinante como tal, ¿okay? El determinante es una función. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede ver eso? Bueno, primero que el determinante tú lo puedes escribir así, por notación. Entonces, este es el nombre de la función. Acá colocamos las matrices cuadradas, porque acuérdate que el determinante se aplica, se calcula, únicamente para matrices cuadradas. Y ahí no está eso de que para matrices de cualquier tamaño, m por n, no. Son matrices de tamaño n por n a las cuales se les puede calcular el determinante. Acuérdate que todo esto nació para ver si una matriz era invertible. Y hablamos de matrices invertibles, matrices cuadradas. Entonces, si hay que verificar si una matriz es invertible o no, entonces se verifica únicamente en las matrices cuadradas. El determinante se calcula para matrices cuadradas, que puede ser con entradas en los reales o entradas en los complejos. Bueno, matrices m por n, ¿y a dónde va a llegar? A los reales, ¿ok? Si esto aquí era desde los reales, eso va a llegar a los reales. Si esto aquí es desde los complejos, llega a los números complejos. ¿Y cómo es la cosa? Bueno, por ejemplo, si tomo una matriz genérica A, B, C, D, entonces le voy a asignar por esta función el determinante que va a ser
A por D menos B por C. ¿Ok? Claro, en este caso es en el de 2 por 2. ¿Ves? Este caso es si N vale 2. Vamos a colocarlo por acá. Si N vale 2. Ahora, la pregunta es, si yo tengo una matriz de tamaño N por N en general, ¿cómo es su determinante? ¿Ok? ¿Cómo se calcula el determinante de eso? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a movernos hacia allá. Ya recordamos lo que es el determinante de una matriz de 2x2. Ya recordamos, y ahora lo puedo recordar, el determinante de una matriz de tamaño 1x1 es mismo el número real. ¿Ok? El determinante de una matriz de 3x3, eso yo se lo escribí ayer, ¿verdad? Pero no les expliqué bien de dónde está saliendo la cosa, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ok? Entonces esto va a ser A por el determinante de esta matriz de 2x2 menos B por el determinante de esta matriz de F, G, I. Más C por el determinante de la matriz de E, G, H. De E, G, H. ¿Ok? Entonces, vamos a dar la definición inductiva de lo que es el determinante de una matriz de tamaño N por N. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Y entonces después que vemos la definición, vamos a ver que esto tiene sentido. O sea, la definición aplicada a una matriz de tamaño 3x3 es exactamente esto o una versión similar que a la final va a dar el mismo valor, ¿ok? Entonces, repito, el determinante es una función porque a cada matriz de tamaño n por n le asigna un único número real. En este caso, matrices de tamaño 2x2, esto es lo que está pasando y este es el único valor real que le va a asignar a esto. ¿Okay? No, esto no da otra cosa, ¿okay? No puede dar dos cosas, ¿sí? Entonces, bueno, dale. Definición. ¿Sí? Bueno, la definición va a ser una definición inductiva. Vamos a recordar matrices determinantes de tamaño 1x1, tamaño 2x2, y a partir de eso vamos a dar la formulita del determinante. ¿Sí? Entonces, bueno, ya empecé con la definición, así que nada, vamos a hacerla y después les explico algo que va a estar aquí adentro. ¿Sí? Si A es de Entonces, si A es de 1 por 1, su determinante es A. Si A es de 2 por 2, entonces el determinante de A es A por D menos B por C. Y si A es de tamaño N por N, entonces su determinante será menos 1 a la 1 más 1 por A sub 1, 1 por el determinante de esta matriz, que ya voy a explicar lo que significa esta matriz. Esta es la matriz adjunta del elemento A sub 1, 1 más menos 1 por 1 más 2, así, 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar al último de la fila, 1 más n, por este señor que está acá. Esto es la definición del determinante, ¿okay? De una matriz. Una posible definición es esta que está acá,
Después nos vamos a dar cuenta de que acá estoy dejando el fijo, el 1 siempre. Ajá, aquí está fijo este 1, pero en realidad eso no es necesariamente, no tiene que estar necesariamente fijado en 1, puede ser cualquier fila, puede ser cualquier i, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ajá, entonces, primero, vamos a ver qué significa esta matriz a sub i j que está acá, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la matriz A, ahora sí nos vamos a poner un poquito más abstractos, genéricos, A sub 1, 1, A sub 1, 2 y así hasta A sub 1, n, A sub 2, 1, A sub 2, 2 hasta A sub 2, n. Vamos a hacer la fila I, A, I, 1, A, I, 2, A, I, n. ¿Ok? Y continuamos hasta A, N1, A, N2, A, N, N. ¿Ok? Bueno, ahí está. Esta es la matriz A. ¿Ok? Bueno, supongamos que esta es la matriz A. ¿Sí? Aquí dice 1 por 1, ¿sí? Entonces, si esta es la matriz A, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esta matriz? Esta matriz A sub i j. Esta se llama adjunta del elemento A sub i j o de la entrada A sub i j. ¿Y qué es? Esta matriz es la matriz resultante de eliminar la fila I y la columna J de A. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, si nosotros sí. Sí, es verdad. Aquí me hacen una observación que me faltaron las entradas acá. Sí, es verdad. Aquí es A sub 1, 2, A sub 1, N. ¿Ok? Es verdad. O sea, aquí era A sub 1, 1, A sub 1, aquí. Sí, las entradas tienen que ir acá. Ok, muchas gracias, Lorenzo. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué es este elemento? ¿Qué es esta matriz, perdón, A sub IJ? Bueno, la matriz A sub IJ será la matriz resultante de eliminar la fila I, y la columna J de A. No la escribí la columna J, pero por aquí vamos a eliminar la columna J de A. ¿Ok? Esto va a estar aquí en la posición J. Vamos a ponerlo por aquí. J, y esta es la posición I. Eliminamos eso. Si eliminamos eso, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar A sub 1, 1, A sub 1, 2, y así. Nos va a quedar A sub J menos 1, o sea, A sub 1, J menos 1. A sub 1, J menos 1. El A sub 1 J no va a estar. Y a continuación, ¿quién está? ¿Quién es la próxima entrada entonces? A sub 1 J más 1. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al A sub 1 N. ¿Ok? Repito, estamos definiendo lo que es la adjunta, la matriz adjunta del elemento A sub IJ, que va a ser lo que va a aparecer acá. Vamos a calcularle el determinante a estas matrices que resultan acá. ¿Ok? Bien. En la segunda fila, A sub 2, 1, A sub 2, 2,
a sub 2, j menos 1, y a continuación a sub 2, j más 1, y así sucesivamente hasta a sub 2n, y así sucesivamente vamos a seguir, ¿verdad? La fila i no va a aparecer, entonces lo podemos escribir así, va a aparecer el a sub i menos 1, 1, a sub i menos 1, 2, esta fila sí va a aparecer, ¿ok? A sub i menos 1, j menos 1, a sub i menos 1, j más 1, y a sub i menos 1, n. A continuación, ¿quién va a aparecer? ¿Cuál fila va a aparecer? A continuación va a aparecer la fila a sub i más 1, 1, a sub i más 1, 2, a sub i más 1, j menos 1. Aquí son puntos suspensivos, ¿verdad? Porque no es que es una fila al lado de la otra. A sub i más 1, coma, j más 1, a sub i más 1, coma, n. Y ya para terminar, la última fila sí va a ser esta última fila, ¿sí? A sub n1, a sub n2, punto, punto, a sub n, j menos 1, a sub n, j más 1, punto, 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 a sub nn. ¿Ok? La notación es más pesada de lo que en realidad es la definición de esta matriz adjunta. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, vamos a aplicar esta definición a este determinante que está acá. Esta definición completita la vamos a aplicar a este determinante que está acá de una matriz genérica de tamaño 3x3. Entonces, si la matriz es A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cuál es el determinante de la matriz? Bueno, empezamos. Menos 1 elevado a la 1 más 1, pero menos 1 elevado a la 2 es 1. Así que este numerito va a ser 1. Entonces, como que aquí debería escribir un 1, pero no lo escribo, pues, porque 1 no se escribe cuando se está multiplicando. Después, la entrada a sub 1, 1. La entrada 1, 1 de la matriz, ¿quién es? A. Entonces, escribo A. Bien. Ahora viene el determinante de la adjunta del elemento a sub 1, 1. ¿Y cuál es la matriz adjunta del elemento a sub 1, 1? Bueno, tienes que eliminar la primera fila y eliminar la primera columna. Las eliminas. ¿Y qué te va a quedar cuando elimines? Te va a quedar esta matriz y esta que está acá va a ser la adjunta de este elemento. Y por eso escribo EFHI. Y a eso le calculamos el determinante. Después, ¿qué viene? Bueno, viene más, menos 1 elevado a la 1 más 2. Pero 1 más 2 es impar, es 3, que es impar, y por lo tanto eso te va a quedar menos 1. ¿Ok? Entonces por eso escribí aquí un menos 1. Ahora, ¿cuál es el elemento a sub 1, 2? ¿Quién está en la primera fila, segunda columna? Está el B. Bien, eso lo escribo acá, el B. Lo escribo acá. Ahora, ¿esta matriz cómo se obtuvo? Se obtuvo de eliminar la fila y la columna donde se encuentra la entrada 1, 2. Entonces, el B, ¿dónde está el B? Se elimina la primera fila y se elimina la segunda columna. Entonces, ¿qué te queda cuando haces esa eliminación? Bueno, sobrevive DGFI. Y por eso aquí está DGFI. Bien, ahora vamos con este que está acá. ¿Qué dice la fórmula? Ya en el último, bueno, más menos 1 a la 1 más n. Pero, ¿cuánto vale n? En este caso, el n vale 3 porque una matriz de 3x3. Sería 1 más 3 y eso vale 4, ¿ok? Bueno, si aquí era 3, entonces ya, y es el último, entonces es 4. Menos 1 a la 4, eso es positivo, por eso que hay un signo positivo. A sub 1n, ¿quién es? ¿Quién es A sub 1, 3? ¿Quién es el último de la fila? Es C. Bueno, eso es lo que vamos a escribir aquí, C.
Y después, ¿cómo se obtuvo esto? Se obtuvo de eliminar la fila y la columna donde se encuentra el C. Es decir, fila 1, columna 3. ¿Y qué sobrevive? ¿Qué queda? D, E, G, H. Y por eso lo escribo acá. Y eso habría que calcularle el determinante. ¿Ok? Entonces, esto fue un ejemplo, ¿verdad? De aplicar esta formulita a una matriz genérica de tamaño 3x3 y por eso ese determinante es ese que está ahí. ¿Por qué se dice que es inductivo? ¿Por qué es inductivo? Bueno, porque ¿qué tamaño tiene la matriz adjunta de un elemento? ¿Qué tamaño tiene la matriz adjunta de un elemento? Si la matriz original es de tamaño n por n, si la matriz original es de tamaño n por n, la matriz adjunta, ¿qué tamaño va a tener? n-1 por n-1. Exactamente, n-1 por n-1. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue eliminar una fila. Cuando eliminaste una fila, entonces, si antes era n por n, cuando eliminaste una fila, entonces ya esto bajó una unidad. Y como eliminaste una columna, entonces esta parte bajó una unidad. Así que el resultado es una matriz de tamaño n-1 por n-1. Entonces, lo que hace esta definición es decir, bueno, esto va a ser la expresión y tienes que calcular determinantes de tamaño n-1 por n, de matrices de tamaño n-1 por n-1. Entonces, si es una matriz, por ejemplo, de 4x4, ¿verdad? Vas a tener una expresión así, como esta, con 4 términos, donde vas a tener que encontrar el determinante de una matriz de tamaño 3x3 acá, determinante de una matriz de tamaño 3x3 acá, determinante de una matriz de tamaño 3x3 y determinante de una matriz de 3x3. 4 determinantes de matrices de tamaño 3x3. ¿Y cómo se calcula eso? Usando esta fórmula que está acá otra vez. O sea, le vuelves a aplicar la fórmula a cada uno de los determinantes. Es un trabajón. Eso es un trabajón muy grande. Encontrar el determinante de matrices ya medianas, digamos, chiquitas. Porque 4x4 es muy chiquito para las matrices que se usan en la vida real, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, es una primera aproximación al cálculo de determinantes, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación en esta clase son propiedades y con las propiedades que le puedes aplicar a esta función llamada determinantes, con las propiedades, bueno, sí, te puedes ahorrar pasos, te puedes ahorrar muchos pasos y ya eso sí es lo que empiezan a usar las computadoras en la actualidad para calcular determinante de matrices de tamaños grandes, bueno, empiezan a aplicar propiedades de los determinantes, ¿ok? Entonces los matemáticos desarrollamos propiedades de los determinantes y luego vienen los ingenieros en computación, ¿verdad? Junto con otros matemáticos y hacen esos algoritmos para que se empiecen a calcular esos programas que hagan los cálculos muchísimo más rápido, ¿ok? Bueno, algunas apreciaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces acá? Como aquí dice, ¿verdad? Está fijo este 1, ¿ok? Este 1 está fijo. Ajá, este 1, este 1, este 1, este 1 y este 1. Eso está fijo. ¿Estos son los elementos de qué? De la primera fila. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos eligiendo la primera fila de la matriz. Estamos eligiendo la primera fila de la matriz. Y estamos desarrollando el determinante por la primera fila. Entonces, esta definición que yo les di fue definición del determinante por la primera fila. Eso quiere decir que el determinante también se puede calcular usando la segunda fila. ¿Y cómo es eso? Bueno, la misma cosa, ¿ok? Pero en vez de elegir la primera fila, eliges la segunda fila.
¿Y cómo es eso entonces? Bueno, va a ser menos 1 y aquí, en vez de decir 1 más 1, aquí siempre va a ir la suma de estos dos índices. La suma de estos dos índices. Así que va a ser menos 1 a la 2 más 1. Ahora el 2, como es la segunda fila, el 2 es el que va a quedar fijo en todo esto que yo le subrayé acá. Entonces sería menos 1 a la 2 más 1, a sub 2, 1, determinante de a sub 2, 1, más menos 1 a la 2 más 2, a sub 2, 2, determinante de a 2, 2, y así, 2 más n, menos, a sub 2, n, a sub 2, n. 2, 2, 2, 2, 2, 2 en todas partes. Bien. Y así como lo hicimos para la 1 y para la 2, lo podemos hacer para cualquier fila. Para la fila i también, obviamente, lo podemos hacer. Entonces, acá va... Ahora, la definición del determinante más general. ¿Sí? Entonces, el determinante, ¿verdad? Si tiene una matriz A que se llama A sub IJ, estas son las entradas para no escribir todo esto, toda esta notación, se abrevia así. ¿Ok? A sub IJ. Bueno. Si esta es tu matriz A sub IJ, ¿verdad? Y es una matriz de tamaño n por n, entonces el determinante de A será... Por ahí me escribieron, profesor, ¿no es más fácil usar este notación de sumatoria? Sí, claro que es más fácil, pero bueno, para introducirte en la definición de lo que es el determinante, no voy a empezar de una vez con la sumatoria, pero lo podemos hacer, claro que sí. Entonces, bueno, el determinante de A, ¿qué va a ser? Mira que aquí esto es una sumatoria, ¿no? Porque esto es más, más, más. Esto es una sumatoria, ¿sí? Así que esto va a ser la sumatoria, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el numerito que dejamos fijo siempre? El primero. Este, este, este. Ese fue el que dejamos fijo. Bueno, ese va a ser el I. Perdón. Es el que no se va a mover, ¿ok? El que se va a mover es el otro. Este es el que se mueve 1, 2 hasta n. Así que va a ser j desde 1 hasta n. ¿De quién? Aparece un menos 1 elevado a la i, que va a estar fijo, que no se mueve el i, más j que sí se mueve. A sub i, que no se mueve el i, j que sí se mueve. Determinante de A sub I, J, y esa es la definición del determinante por fila. Cada vez que le defino un determinante, ya les digo implícitamente que hay otra manera de definir el determinante, ¿verdad? Les dije, el determinante se define usando la primera fila, pero también con la segunda y cualquiera. El determinante se determina por cualquier fila, pero también se puede determinar por cualquier columna. Genial, 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 ¿ok? Entonces, este es el determinante por fila, ¿ok? O bueno, podemos colocar por la fila I, por la fila I o iésima, ¿ok? Y acá va a estar la definición del determinante usando la columna. J, ¿ok? Menos 1 a la I, que va a ser el que se mueve ahora es el I, el J queda fijo, ¿ok? Y esto va a ser determinante por la fila J o por la fila Jésima. Así que tú, sí, tú, no, el otro no, tú vas a poder elegir la fila o columna que quieras, la fila o columna que quieras para calcular el determinante de una matriz. Una matriz de 4x4, ¿por cuál fila lo hago? La que tú quieras. Está bien, profesor, ya yo sé que es la que yo quiera, pero deme otra ayudita, por favor. ¿Qué hago? Bueno, lo que escribieron en el chat, elige la fila o columna. Elige la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. ¿Y por qué la mayor cantidad de ceros posibles? Porque, fíjate, aquí, si no lo ves aquí, velo acá, ¿ok?
Si tiene entradas ceros, ya no vas a tener que calcular el determinante de esa matriz más chiquitita que te queda, de tamaño, de una dimensión menos que te queda. ¿Ve? Entonces, entre más ceros haya, menos cuentas tienes que sacar. Y eso está genial. Y eso es lo que todo el mundo quiere en esta vida, pues. A menos que seas masoquista, pues. No, yo soy masoquista por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo estoy viendo una fila que tiene muchos ceros. No me interesa. Yo voy a elegir la que tiene ningún cero. Porque me lo merezco, porque hice, obré mal en esta vida. Es la única manera. ¿Ok? Pero si eres como yo, que nos gusta algo más práctico y todo eso, elige la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible. ¿Ok? Bien, no es por columna. Sí, aquí me equivoqué. Coloqué fila J y aquí debí colocar columna J. ¿Ok? Aquí es por la columna. Gracias a los que están en el chat. Columna J. ¿Ok? Fue un error ahí de escritura. De escritura. ¿Ok? Bueno, ya saben, pues, lo que es el determinante de una matriz. ¿Cómo les va? Hagan preguntas, pues, o Profe, háblenme. una pregunta. Dime. Profe, una pregunta. Dime, En la Agustín. fórmula ahí del determinante por columna, ¿no sería menos 1 elevado a la i más j? A Sí. la j más i, perdón. Ah, pero es lo mismo. Acuérdate que decir i más j o j más i es lo mismo. Ah, está. Y Genial, no, gracias. no, se coloca en realidad i más j para que tenga el mismo orden que los subíndices. Ah, genial, gracias. Lo que se está haciendo para el cálculo del determinante eligiendo una columna es que, suponte, elige esta columna, por ejemplo, la segunda columna, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Si eliges la segunda columna, entonces va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria. El J es 2. Lo que se mueve son las filas. ¿Ves? La columna 2 quedó fija y yo me voy a ir moviendo a través de las filas. Voy a ir bajando, voy a ir moviéndome a través de las filas. Entonces, el determinante de A va a ser la sumatoria desde la J quedó fija y quien se mueve es la I, el primer índice, desde I igual a 1 hasta N, de menos 1 a la I más J, A sub I J, determinante de A sub I J. J vale 2, perdón, entonces aquí vale 2, esto es A sub I2 y A sub I2. ¿Ok? Entonces, esto fue el determinante por la segunda columna. Mauri siempre pregunta que, de qué es el jugo hoy. Este se llama jugo dulce y es de... ¿De qué es lo que es? Porque yo no los hago. Es de pomelo y... Pomelo, pepino, pera, creo que tiene pera. Obviamente, siempre tienen esas cosas que no nos gustan. Mira, una ensalada licuada metida aquí. Espinaca tiene. Espinaca. Y no sé si tiene cale, creo que no. Pero espinaca... El que me va a tomar mañana va a tener apio. Tiene apio, pero este no tiene apio. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta de matemática? ¿Cómo sabemos que da exactamente lo mismo por fila o columna? Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Sea, hay que hacer la demostración y esa demostración no me la acuerdo, no me la acuerdo.
Capaz que si en algún momento de mi carrera de matemática yo vi esa demostración, pero, ok. Yo creo que se hace por inducción esa demostración. O sea, tú empiezas y dices, bueno, el determinante de una matriz de 2x2, si lo haces por fila y columna, ahí es muy fácil ver que siempre te da lo mismo. Después, hipótesis inductiva, para n-1 siempre te da lo mismo y lo haces para n. Cuando lo haces para n, entonces ahí, ahí hay que hacer las cuentas y fijarse, y como el determinante le bajas 1 al tamaño, entonces ahí te va a dar. O sea, la demostración de que el determinante de una matriz siempre te va a dar lo mismo, siempre te va a dar lo mismo porque es una función y por eso es una función, se hace por inducción, ¿ok? Es larga la prueba, debe ser larga. No, no me la acuerdo, la verdad, pero aquí más o menos, no recordando, sino aplicando la lógica, pues tiene que ser por inducción y va a ser así, ¿ok? Bien, profe, ¿te animas a repetir eso último que dijiste? Lo de arriba de por segunda columna. Ah, o sea, esto que está acá. O sea, este es el cálculo del determinante de la matriz A, cálculo del determinante de la matriz A usando la segunda columna. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, si vas a usar la segunda columna, ¿ok? Entonces empiezas. Bueno, el determinante de A va a ser menos 1 a la 1 más 2, porque siempre es la suma de estos índices, por A sub 1, 2, por el determinante de la adjunta, ¿ok? Del elemento este, más menos 1 a la 2 más 2, 2 más 2. Entonces lo que va quedando fijo es el segundo elemento, el J, este. Ahora, este queda fijo, ¿verdad? Por A sub 2, 2 y así. ¿Ok? Más y así sucesivamente hasta menos 1 a la n más 2, n más 2, A sub n2, determinante de A sub n2. ¿Ok? Bien. ¿Quieren un breve repaso? No, ahorita no puedo dar un breve repaso ya. Yo necesito dar las propiedades de los determinantes, ¿sí? Entonces, solo te puedo decir rápidamente que la matriz adjunta de un elemento, ¿ok? O sea, esto, ¿qué es esto que está acá? Esta matriz que está acá a la cual hay que aplicarle el determinante, calcular el determinante. Esta, A1, 2, es eliminar la primera fila y eliminar la segunda columna de la matriz A. Entonces, eliminamos la primera fila, eliminamos la segunda columna. ¿Y qué nos queda? Lo que no eliminamos, pues este, y así. O sea, todo lo que está en la matriz que no estaba en la primera fila y la segunda columna. ¿Ok? Bueno, eso fue para Caro. Caro que preguntó, ¿sí? ¿El determinante de la matriz inversa es igual al determinante de la matriz original? No. Es 1 sobre el determinante de eso, pero no hemos llegado a las propiedades. Profe, ¿no es más simple y general aplicar el método de Sarrus? No, Iván. El método de Sarrus únicamente se usa para matrices de 3x3 y está en mi canal de YouTube si lo quieres ver. El método de Sarrus únicamente para matrices de tamaño 3x3. Yo lo uso, úsenlo, está muy bueno, está genial, hace las cosas rápido, pero únicamente para matrices de 3x3. ¿Okay? Así que O si tienes sea, una podemos matriz. usar SAR para cuando hacemos matrices Sí. de 4 más para ahorrarnos un paso. Sí. O sea, si tienes una matriz de 4x4, como los que le dije ahora, haces esto, porque no tienes de otra, haces esto y después aplicas Sarrus aquí, 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 aquí. Exactamente. Exactamente, Iván. Bueno, muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta ahora? Hoy ténganme paciencia. Hoy es uno de esos días.
uno de esos días donde tienes que mirar mucho el sol y dar mucha clase para que te suban las energías. Todos tenemos días así, ¿verdad? Bueno, muy bien, así que téngame paciencia. Pero ahí vamos con la clase de hoy y ahora vamos a ver propiedades de los determinantes. Y eso para mí es algo que es más divertido explorar, ver las propiedades de los determinantes, ¿ok? Ya yo voy a borrar esto por acá para tener un poco más de espacio, ¿sí? Y entonces vamos a ver propiedades de los determinantes, ¿sí? Ah, Victoria dice, y ya me lo habían pedido antes, ya yo lo había pensado, y sí, que quiere hacer un ejemplo con números, quiere hacer un ejemplo con números y no con tanta letra. O sea, está todo bien lo de las letras, lo genérico, lo matemático y tal, pero ya va, bájame a tierra y vamos a hacer un ejemplo con números, ¿ok? Bueno, bien, vamos a calcular el determinante de la matriz, ¿de cuánto tiene? ¿De 3x3 o 4x4? Ya yo sé lo que van a 4x4. decir, pero por si acaso. Claro, 4x4, obviamente, 4x4, ¿verdad? O sea, hagamos sufrir al profesor, o sea, porque si él no va a hacer sufrir en el examen, vamos a hacerlo sufrir en clase. Se salvó que no preguntó de 5x5 porque le hubiésemos dicho de 5x5, profesor. Ok. 8x8. Ok. Pero como yo tengo el marcador, no me voy a dejar hacer sufrir así tan fácil. Así que sí, vamos a hacer una matriz de 4x4, pero la voy a llenar de cero. ¿Ok? Así que bueno, a ver. 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 2, 0, 0, menos 2, 3, 4, 100. 100. No, 100 es mucho. Es mucho 100. No se me va a pasar la mano. Menos 2, menos 1, 0, 0, 1. 99. Ok, ahí está. Ok, tiene 0, tampoco tantos, pero tiene unos cuantos 0, ¿verdad? Una matriz de 4x4 tiene 16 números y solamente 5 son ceros. Ok, bueno, muy bien. A ver, díganme ustedes. Díganme Profe, ustedes. dijo 5 ceros que son 7. ¿Cómo? Son Ah, no, 7 siete, ceros, son no 7, 5. son 7, 7, 7. Hay uno que siempre me corrige, ¿verdad? Que yo digo algo. Me dice, no, por eso usted está contando mal, usted está escribiendo mal, usted está. Así que genial. Ese es el tipo de personas que necesito ahí que estén con el micrófono, ¿verdad? Para que me ayuden a ver las cosas más rápido. Ok. Entonces, ¿por cuál fila lo harías tú? ¿O por cuál columna? ¿Por cuál fila o por cuál columna lo harías tú? El determinante, quiero decir. Y la 1. Fila 1, yo también elegiría la fila 1. ¿Por qué? Porque tiene dos ceros. Entonces, si tiene dos ceros, si por ceros nos regimos, podríamos elegir o la fila 1, o la columna 1, o la fila 4. Esas son las tres opciones que yo. No. O la columna 2 o la columna 3. ¿Ok? Esas son las que tienen dos ceros. Bien. Pero aparte de eso, te fijas en los que tienen los números más chiquitos, ¿verdad? Entonces, bueno, la 1. Pero como quiero hacerles un ejemplo, ¿verdad? Y ya les he desarrollado varias cosas por filas, vamos a hacerlo por columna y vamos a elegir la columna 1. ¿Ok? La que dice Nicolás Albanis, columna 1, pero ese menos 2 no es tan bonito, bueno, no importa, pero bueno, ¿qué más? Pues nos tocó, pues tampoco es que todo va a ser color de rosa, no todo va a ser 1, 1, 1, no todo va a ser la matriz identidad, no todo va a ser la matriz identidad. Por cierto, ¿cuál es el determinante de la matriz identidad? ¿Cuál es el determinante de la matriz Uno. identidad de tamaño 3x3? Uno. Uno. Uno para todo tamaño, dice Franco. Uno, dice Angelina. No lo sé, dime tú, dice Juan Ignacio.
Rey Alvarado dice 1. Bueno, la mayoría del pueblo dice 1. Y si la mayoría dice 1, entonces es 1. Porque el pueblo tiene sabiduría. El determinante de la matriz de identidad vale 1. Muy bien. Y ahora vamos a ver mejor por qué. ¿Okay? El determinante de la matriz de identidad vale 1. Después de que hagamos este, hacemos el determinante de la matriz de tamaño de cualquier tamaño. ¿Okay? La identidad de cualquier tamaño. Sí, Pavlovsky. El determinante de una matriz de 1 por 1 es 1. Ah, claro, ok, ya entiendo. El determinante de la matriz de identidad de tamaño 1 por 1 es 1, sí, ok, ajá. Bravo. Entonces, lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollarlo por la columna 1 o por la primera columna. Entonces, empezamos. Siempre escribo menos 1 elevado a la 1 más 1. Pero eso vale, bueno, lo voy a escribir. Es que, bueno, lo voy a escribir. Menos 1 al cuadrado por el elemento, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primera fila y la primera columna, porque es donde se encuentra este elemento. Entonces te va a quedar el determinante de 1, 2, 0, 3, 4, menos 1, 0, 0, 1. Bien. Después, ¿qué viene? Más menos 1 a la 3, siempre es 1 más, por, ajá, aquí hay un 0. Entonces, aquí va a venir un 0 por un determinante de una cosa acá. Pero eso es 0. Entonces, no lo escribo. Porque para eso elegí la primera columna. Luego viene un 0. No lo escribo, porque eso te va a dar 0. Luego viene un menos 2. Entonces, este era a la 2, menos 1 a la 2, menos 1 a la 3, menos 1 a la 4, menos 1 a la 5. Entonces, viene más menos 1 a la 5 por este número que está aquí, por la matriz resultante de eliminar la fila y columna donde se encuentra el menos 2. La columna 1 y la fila 4, ahí se encuentra el menos 2. Entonces nos va a quedar la matriz 0, 0, menos 1, 1, 2, 0, 3, 4, menos 1. Muy bien. Y ahora hay que desarrollar eso que está ahí, ¿ok? Bien. ¿Por qué 5? Porque es el resultado de sumar las entradas donde se encuentra el menos 2. Entonces, este menos 2 es la entrada a sub 4, fila 4, columna 1. Eso es el menos 2. Entonces lo que va a venir acá es menos 1 a la 4 más 1. ¿Ok? Eso es lo que... Por eso vale 5 ahí. Eso es respondiendo a la pregunta de Lucas. Entonces, ahora tenemos que desarrollar este determinante que está acá. Bueno, esto que está acá, ¿cuánto vale? 1. Bien. Y este determinante que está acá, ¿por dónde lo desarrollamos? ¿Por dónde lo desarrollamos? Este que está acá. Fila 3. Fila 3. Muy bien. Muy bien, Wada. Entonces, fila 3 lo desarrollamos y ¿qué nos va a quedar? 0, 0 y este número. Este que está acá, lo correspondiente a este elemento será menos 1 elevado a la... ¿En qué posición está este elemento? 3, 3. O sea, que esto va a estar elevado a la 3 más 3. Por 1, por el determinante de la matriz que te queda de eliminar la fila 3 y la columna 3. 1, 2, 3, 4. Y ya está. O sea, este es el determinante de esta matriz que está acá. Ahora, esto que te queda acá. O sea, esto fue como... Una primera cosa, ¿verdad? Esto. Es esto.
Ahora, ¿todo esto qué es? ¿Todo esto qué es? Menos 1 a la 5, menos 1. Por menos 2, 2. Bueno, ahí te va a quedar un 2. ¿Ok? Un 2. Entonces... Profe. ¿Por cuál fila? Fila 1. Por la primera fila vamos a desarrollar esto que está acá. ¿Verdad? Entonces, va a ser menos 1, ¿ok? Elevado a la 1 más 3, ¿sí? Por menos 1, correspondiente a este elemento, y ahora sí, el resultado, el determinante de... el resultado de eliminar esta primera fila y esta tercera columna. 1, 2, 3, 4. Lo mismo que antes. Ok. Muy bien. Ahora, esto va a ser igual a menos 1 a la 6 es 1 por 1, 1. ¿Y este determinante cuánto vale? 4 por 3, 4 por 1, 4 menos 6 es menos 2 más... Esto vale 1... Por este menos 1 vale menos 2, todo esto vale menos 2, que multiplica a menos 2. Y finalmente esto vale, bueno, no finalmente, pero ahora sí, finalmente, esto vale 2, ¿ok? Entonces, este determinante completito de esta matriz de 4 por 4 vale 2 y lo desarrollamos por la columna 1, ¿ok? Lo desarrollamos a través de la por la columna 1. Bien. Ok. ¿Me piden que lo haga, que lo repita otra vez? No. Wow. ¿Podés repetir cómo lo hiciste, por favor? ¿Qué voy a repetir? Todo. Profe, ¿puedes explicar de nuevo? Porque en YouTube se tranca y me perdí. ¿Qué nos dice ese 2? Profe, ¿de dónde era que salía el menos 1? Bueno. Bueno, ya veo que tiene muchas dudas. Así que vamos a aclarar esas dudas. Número 1, el menos 1 sale de la fórmula. O sea, de la fórmula del determinante. Punto. O sea, eso no se discute. Hay un menos 1 siempre, un menos 1 siempre, que va a ir acá, ¿ok? Elevado a la entrada, a la suma de las entradas donde está. ¿Ok? Eso para empezar por acá. ¿Ok? Bien. Después... Acá vas a colocar el elemento de la entrada correspondiente. Y si empezaste con la columna 1, va a ser el elemento en la entrada 1, 1. Ahí es este 1 que está acá. Después, por el determinante de la matriz adjunta del elemento 1. ¿Y cómo es eso? Eliminas fila 1, eliminas columna 1 y te queda esta matriz que está acá. Y eso es lo que vas a colocar acá. Después, y ya está listo con este elemento. Bajas, porque es columna. Entonces vas a bajar por acá. Bajas. Viene 0, o sea, menos 1 a la 3 por 0, por el determinante de eliminar. Pero como hay un 0 acá, eso te va multiplicando, eso va a ser 0. Después viene otro 0, eso va a ser 0, no se escribe. Y después viene esto, con el menos 2. El menos 2 es el elemento a sub 4, 1. O sea que aquí va a ir menos 1 a la 4 más 1, o sea, menos 1 a la 5. Que eso vale menos 1, a fin de cuentas. Por este elemento, que es menos 2, o sea, ese es lo que veas aquí, eso es lo que vas a poner ahí. Por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primera columna y la primera fila, que es esta matriz que está acá, 0, 0, menos 1, 1, 0, 3, 4, menos 1. Ya está, esto es. ¿Y ahora qué haces? Bueno, ahora desarrolla este determinante y este determinante. ¿Y cómo se desarrolla este determinante? Bueno, ahora eliges la fila 3. Para este, elegir la fila 3 es colocar un 1 por 1 positivo, porque está en una entrada que es 3 más 3, y eso vale 6, es par, así que menos 1 a la algo par es positivo, por el resultado de eliminar la tercera fila, la tercera columna, que es esta matriz que está acá, esta que está acá. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó con esto? Que eso vale 0. Dime, Maximiliano Palmer, ¿qué pasó? ¿Que por qué es 3 más 3? Porque esa es la posición donde está este 1.
fila 3, columna 3. Entonces, él está en la posición 3, 3. La posición 3, 3 vale 1, o sea que 3 más 3. Did you understand? Una duda, si una, entonces, si una matriz tuviera una fila nula, el determinante sería cero. ¡Oh! ¡Yeah! Exactamente. Diste con una propiedad de los determinantes que lo vamos a ver a continuación. Propiedad de los determinantes. Propiedad número uno de 16 que hay. Si una matriz tiene una fila o una columna nula, ya está, el determinante vale cero. Good job, Bruno. Lucas Grosso dice, en la segunda igualdad, lo único que no entiendo es el 2 que está multiplicando al menos 1 elevado a la 1 más 3. ¿De dónde sale eso? Luca, vamos a ponerlo en anaranjado. ¿Cuánto vale esto, Luca? Menos 1 a la 5, menos 1. Por menos 2, vale 2. Ese es el 2 que estás preguntando tú ahí. O sea, este 2 es el que estás preguntando ahí, Luca. Alexandro Colina pregunta lo mismo y ahí está. Marcos, la clase se me va a ir en determinante. Yo creo que propiedad determinante no vamos a ver y no importa, está bien. Después nos ponemos al día. Marcos Martínez dice, profe, si el determinante es 1, la inversa de la matriz es la adjunta. Sí. Sí, pero no me preguntes cosas que no hemos visto, porque hay, recuerda que hay 1000 personas, o 1200 personas, o 1500, o 700, no sé, pero por ahí. Entonces, se van a perder, es una pregunta muy individual. Profe, ¿me deja tomar una captura de pantalla? ¿Qué hago? ¿Me agacho? A ver, Diego, ¿no te equivocaste en las cuentas del final? Muy probablemente me equivoqué en las cuentas del final. ¿De cuál final? No sé, a ver. Esto es 1 por menos 1, eso vale menos 2. 1 por 4, tal, menos 2. Esto vale 4, menos 2, eso vale 2. Esto 4, menos 2, por 1, eso vale menos 2. No, de aquí en adelante eso está bien. De aquí en adelante eso está bien. Bien. Andrés dice, ¿qué nos dice el determinante de una matriz? No me queda claro. Bueno, Andrés, el determinante de una matriz te dice muchas cosas, pero básicamente te dice cuándo una matriz es invertible y cuándo no lo es. Les pregunto a ustedes, ¿esto que está acá es el determinante de esa matriz que está allá? Vale 2. Entonces, ¿esta matriz es invertible o no? Sí. Sí, es invertible porque te dio un determinante que vale distinto de cero, entonces es invertible. Very good, papá. Muy bien. Les dije que después de esto, y no se me olvidó, que bueno, íbamos a calcular el determinante de la matriz identidad. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Genial, genial. Me encanta. Vamos a borrar todo esto. ¿Les parece? No, hay que borrarlo. Por si acaso alguno no ha copiado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una de 5 por 5. Aquí sí me animo a hacer una de 5 por 5.
3, 4, 5. Esta es la matriz identidad de tamaño 5. Esa es la notación. Rango de una matriz no vimos aún. Sí vimos rango de una matriz, Pedro. Sí vimos rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de escalones de la matriz. Es decir, tomas una matriz, la escalerizas por medio de una cantidad finita de transformaciones elementales o de productos de matrices elementales, que da lo mismo. Y después de que la escalerices, no importa cuál forma escalerizada llegaste, pero está escalerizada, cuentas la cantidad de filas no nulas que hay, y ese es el rango de la matriz. Si una matriz... están preguntando mucho ya. Entonces, vamos a calcular el determinante de este. Bueno, ok, está bien. Les voy a responder esa pregunta, está bien. Pues. Nicolás Alanis dice, si una matriz equivalente le hago su determinante, ¿será igual que si lo hago al original? No. Nicolás, no. Si tienes una matriz y la escalerizas aplicando transformaciones elementales, ¿verdad? Y llegas a una matriz equivalente, pero por ejemplo escalerizada o un paso anterior, no importa, lo que sea, y calculas el determinante, no te tiene por qué dar lo mismo. Pero sí te va a dar... nada. Ni siquiera casi lo mismo. No te tiene por qué dar lo mismo, ¿ok? Pero eso, por cómo lo sé y cómo lo vas a saber, cuando veamos las propiedades de los determinantes, que es algo que yo he intentado, he luchado en la clase de hoy de llegar a propiedades determinantes porque lo tenía planificado para hoy, pero no me están dejando. Pero está bien, porque si no me están dejando es por algo, ¿ok? Es porque no se está entendiendo bien determinante, así que vamos a que se entienda bien y estén tranquilos de mente para luego ir, la clase que viene será con propiedades de los determinantes, aunque ya uno por ahí dijo una propiedad de determinante, ¿verdad? No, no me acuerdo quién fue, si Bruno, Luca o no sé quién, ya dijo una. Ok, la de que tiene, si tiene toda una fila llena de ceros, entonces es nulo el determinante, cero. Ok, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál fila eliges? ¿Cuál fila eliges? ¿Cuál columna eliges? Cualquiera, la que vos quieras. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, pero todas son iguales. Todas las filas, todas tienen un único 1 y todo lo demás 0. Así que bueno, vamos a elegir la fila 1, por ejemplo. Okay. ¿Y qué hago? Bueno, eso va a ser menos 1 elevado a la 2, eso vale 1, por 1 por el determinante de la matriz resultante. ¿Y cuál es el determinante de la matriz resultante? Ups. Esta, o sea que es la identidad de tamaño 4 por 4. Y después 0, 0, 0, 0. Ya está. O sea, el determinante de esto es lo mismo que el determinante de esta matriz que está acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno. Ahora calculamos el determinante de esta matriz que está acá. ¿Cuál fila elige o columna? Cualquiera, pues todos son iguales. Bueno, elijo la primera fila. Bien, va a ser menos 1 elevado a la 2, eso vale 1, por 1, eso vale 1, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primera fila y la primera columna, o sea, esta. ¿Y cuál es el determinante de esta matriz? Para ese juego, ¿verdad? Ok, pero bueno, está bien. Esta. ¿Y cuál es el determinante de esto? Bueno, puedes hacer lo mismo, o calcularlo ya. Esto te da 1. Así que el determinante de eso vale 1. Y eso que hicimos con una matriz de 5x5, obviamente vale para cualquier matriz identidad. El determinante de cualquier matriz identidad vale 1, ¿ok? Bien. Sí, me dicen que hay problemas en YouTube y no sé, será capaz que no, es el internet. Que le baje la calidad, porque si no se le va a trancar. Ah, también puedes hacer eso, bajarle la calidad
a la imagen, pues a la, ¿cómo es? 1080, bájale, no sé, a 360, 720, no sé. Bien. Ok. Bueno. ¿Qué hacemos? Sí, no vamos a poder ver, obviamente, todas las propiedades, pero podemos empezar a hablar de algunas propiedades, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso, vamos a empezar a hablar de algunas propiedades del determinante, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes, bueno, mientras tanto, quiero dar un anuncio, quiero avisarles, recordarles que mañana, viernes, a las 8:30 de la mañana, es la clase con el profesor Roberto Marcarián. Mañana, 8:30 de la mañana, es la clase con el profesor Roberto Marcarián. ¿Ok? El link seguro lo van a pasar por el EVA, pero bien. Así que bueno, nada, eso, para que aparten su tiempo y vayan a esas clases que yo entré a la primera por un tiempito y me encantó, está muy buena. Así que bueno, hagan el esfuerzo y vayan mañana a la clase del profesor Roberto Marcarián, que me pregunta Agustín que si es clase de GAL. Y, o sea, él es profesor de GAL, sí, él es profesor del plan, él está en el plantel de GAL 1, pero él está dando clases de como una temática general. O sea, que básicamente va a ser cualquier cosa, muy seguramente relacionada a matemática, por supuesto, o aplicaciones de GAL 1, no sé. Pero vale la pena escuchar porque te puede hablar o de historia de la matemática, o te puede hablar de cosas, de dónde salen las cosas. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando sobre sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Estaba diciendo de dónde sale, o sea, ¿por qué se llama lineal? Sistema de ecuaciones lineales. Entonces habló de funciones y tal, y habló de que cada ecuación en realidad representa una función, y cosas como para entender mejor el trasfondo de todas estas cosas, ¿ok? Así que tal. ¿Y por qué parte del EVA lo pasan? Por el foro de las novedades. O sea, seguro los lleva a ustedes en su correo electrónico. Pero si no están matriculados, entonces al EVA, entonces revisen el EVA y en el foro, en la primera pestaña de información general, bajan, dicen novedades, le dan ahí y ven las novedades. ¿Ok? Bien. Que si esas clases están quedando grabadas, ¿sí? En OpenFin. Sí. Por eso el profesor Roberto Marcarián viene hasta este aula en la FIN para ser grabado. Porque van a quedar grabadas. Así que en OpenFin están quedando grabadas esas clases. O en el canal de YouTube. Ah, solamente en el canal de YouTube de OpenFin. Ok. En el canal de YouTube de OpenFin están quedando grabadas esas clases. ¿Sí? Bien, perfecto, Matías. Puedes ir ahí. Ok. Bien. Y el otro anuncio, porque si vas a cortar esto, de una vez cortas todo esto. El otro anuncio es que hoy es la primera partida del juego Sospecha Matemática. Vamos a ver cómo les va. ¿Ok? Tienen que adivinar quién fue, con cuál arma y en qué lugar se cometió el crimen de Hipaso de Metaponto. ¿Ok? Entonces, los espero a todos hoy en la tarde para jugar esa partida. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a colocar en las historias de Instagram un problema de matemática que ustedes tienen que resolver. Cuando tengan la solución, algunos serán de múltiple opción y otros no. Y ahí mismo van a estar las opciones. Le das alguna de las opciones. Si te salió correcta, entonces ya estás habilitado o habilitada para formular tu sugerencia de quién crees tú que cometió el crimen. ¿Ok? Solamente me mandas una captura de pantalla donde se vea que resolviste bien el ejercicio. Me lo mandas por mensaje directo y ya yo entonces, y me mandas tu sugerencia y ya yo te refuto la
sugerencia mostrándote una carta de esas que me dijiste. ¿Okay? Si no puedo refutarlo, es porque ese fue el crimen correcto y ganaste. Si lo refuto, entonces puedes ir a resolver otro ejercicio diferente que yo voy a estar posteando por Instagram en las historias y el mismo procedimiento. Captura de pantalla, me la manda y así vamos, ¿ok? Así que desde esta tarde empiezo a pasarle los ejercicios y arranca la partida, que no sé cuánto tiempo va a llevar. No sé cuánto tiempo va a llevar, también depende de su rapidez y todo. Puede ser que ya hoy en la noche tengamos ganadores, o mañana, o el fin de semana, no lo sé. Pero la primera partida empieza hoy por Instagram, ¿ok? El premio, una clase gratis conmigo. No tengo más nada que ofrecer, ¿ok? No tengo más nada que ofrecer. Si tuviera un PlayStation 5, les ofrezco un PlayStation 5. Si tuviera, qué sé yo, ¿ok? Un iPhone 13, ¿ok? Pero bueno, genial. Es lo que les puedo ofrecer, ¿sí? Es un ganador o aquellos que respondieron correctamente son los primeros ganadores. Los primeros que, perdón, los primeros que terminan, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo de cuántos sean, pero los primeros que terminen, esos son los que van a resultar ser ganadores, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hora es? Son las 12 y 20. Nada, vamos a ver una propiedad nada más, como para meternos en el tema. Ustedes después se ponen a leer otras propiedades de determinante y también pueden ver los videos, ¿verdad? Que están en OpenFin, también pueden ver los videos que están en mi canal, ahí también yo hablo de algunas propiedades y tal, ¿no? Entonces, pero, a ver, si tú tienes una matriz, ¿verdad? Así, a su 1,1, a su 1,2, a su 1n, ¿verdad? Y por acá, en la fila i, tú tienes a su i 1 y vamos a sumarle algo, un b sub i 1, ¿ok? Y luego tienes un a sub i 2 y tienes un b sub i 2 y así sucesivamente tienes un a sub y n más un b sub i n, ok, y después terminas esto a sub n1, a sub n2, a sub n. ¿Qué hice? ¿Qué hice? En la fila i hay una suma de cosas, en la fila i hay una suma de cosas, de números. Entonces esto es lo mismo a tener esta suma de determinantes. Aquí es B. Aquí es A. ¿Ok? Entonces, esto se llama aditividad, obviamente. Por fila. Entonces, el determinante es una función, sí, pero que es lineal por fila. Se llama así. El determinante es una función que es lineal por fila. Bueno, muy pocas personas me están entendiendo lo que estoy diciendo en este momento, pero no importa, ya por lo menos sabes algo de eso. Porque cada fila se puede separar, ¿ok? Si hay una suma de cosas, entonces se puede separar por fila. Entonces se separó la fila, pero todo lo demás quedó igual, ¿sí? Por ejemplo, el determinante de, qué sé yo, 1, 4, menos 1, 2, 6, 10, ¿ok? O, sí, menos 10, ¿ok? 0, 1, 4, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarle la propiedad. Bueno,
a la fila 2 la vamos a separar en lo que queramos. Bueno, 1, 4, menos 1. Acá 0, 1, 4. Acá 1, 4, menos 1. Acá 0, 1, 4. Y esta la separamos. Por ejemplo, como 1 más 1, el 6. Vamos a escribir un 4 más 2, el menos 10. Un menos 3 y un menos 7. ¿Ok? Entonces, hay una aditividad por fila que cumple el determinante, ¿sí? Y esta es una primer propiedad de los determinantes, ¿ok? Esto se puede hacer únicamente por fila por fila, o sea, por una fila. En cada paso, una fila o una columna también se puede hacer, pero una sola, ¿ok? Que es lo que está escrito acá. O sea, una sola fila es la que vas a poder separar. Todo lo demás te queda igual. Todo lo demás te queda igual. ¿Ok? Bien, muy bien. Y el ejemplo está acá. ¿Ok? Bien. Y hay más propiedades, pero esto solamente fue como para introducirlos en el tema. Y por favor, les recomiendo, les animo a que lean las propiedades del determinante en el libro del curso, ajá, que hay bastantes propiedades que te tienes que saber para poder hacer el práctico y para poder aprender y tal. Velas, ¿ok? De todas maneras, obviamente, yo las voy a dar en la siguiente clase, pero si quieres ir haciendo el práctico, eso tienes que verlas, ¿ok? Bien. Bien. Ok, esto me están preguntando varias cosas, ¿sí? Acuérdense, número uno, estos son determinantes, estos no son matrices. Entonces, esto no es que 1 más 1 vale 2, 4 más 4 vale 8, menos 1 tiene que valer menos 2. No, se me confundan. Esto es determinante. Aquí lo que estamos diciendo, ni siquiera lo voy a escribir así. O sea, esto no es verdad. No es verdad que el determinante de A más B es el determinante de A más el determinante de B. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Eso no es verdad. No es verdad que el determinante de A más B es igual al determinante de A más el determinante de B. No, mentira, falso de toda falsedad. Pero entonces, ¿qué es lo que sí es verdad? Fila por fila. Elige una fila, la que quieras, y esa es la que puedes separar. Todo lo demás te queda igualito, intacto. 2, 6 menos 10. Yo lo puedo escribir como 1, 4 menos 3 más 1, 2 menos 7, porque 1 más 1 vale 2. 2 más 4 vale 6. Menos 7 menos 3 vale menos 10. Ya está. Todo lo demás queda igualito. Loco, es loco, yo lo sé. Pero es una propiedad del determinante. ¿Okay? Por fila, por fila. Aditividad por fila. Una fila. Bien. Perfecto. Esto no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Bueno, nada, ya, te lo dejo a ti porque me consumiste todas las clases haciendo preguntas. Busca un ejemplo donde no se cumpla esto. Busca un ejemplo. Busca o consigue. Más que buscar, ah, ya busqué y no encontré. No, encuentra un ejemplo. ¿Okay? Busca un ejemplo de esto. ¿Okay? Busca un ejemplo donde no se cumpla. ¿Ok? Esto, que el determinante de la suma de matrices sea igual a la suma de los determinantes, donde no se cumpla esto. ¿Ok? Que va a ser casi que cualquier cosa que elijas. ¿Sí? No, pero lo dije, dice Franco, que ahora lo que nadie se espera es la aditividad por columna, pero sí, por supuesto que sí, ¿verdad? También hay aditividad por columna, por una columna. ¿Okay? Es la misma cosa, pero por columna, eso también vale. Sí, sí, Franco, tienes toda la razón. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas gracias por tenerme paciencia. Gracias por siempre ser tan buena onda con este servidor que está parado por acá.
Yo ya me estoy despidiendo, pero María José tiene una pregunta. A ver, María José, ¿qué pasó? No es del tema, o sea, usted se siente bien. O sea, porque lo veíamos como un poco bajón en cierto momento. Sí, totalmente, totalmente. Como les dije, es uno de esos días. Es uno de esos días donde los astros no están alineados. Pero bueno. Sí. Pero nada, nada, nada. Dar clases siempre me sube las energías. Estar en contacto con ustedes, aunque no estén aquí físicamente, igualmente puedo sentir esas buenas vibras. Así que nada, nada. Muchas gracias por eso. Gracias por tener paciencia, sobre todo el día de hoy. Gracias por preocuparse por mí, por preguntar. Muchas gracias, María José. Y nada, aquí está. Acá está la clase de hoy. La terminamos. Y hoy en la tarde vamos a jugar. Vamos a jugar, ¿ok? Para divertirnos aprendiendo matemática con este juego de sospecha matemática. Así que bueno, nada, nos vemos el martes que viene.